El Departamento de Estado cerró la embajada de Estados Unidos en Bielorrusia en medio de informes de que el país aliado de Rusia está a punto de enviar sus propias tropas a Ucrania para respaldar al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin. El secretario del Estado Antony Blinken anunció la suspensión de las operaciones en la embajada de Minsk y la salida autorizada de Moscú en el comunicado el lunes. Tomamos estos pasos debido a problemas de seguridad derivados al ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas en Ucrania, dijo. La medida de Estados Unidos coincide con la más reciente acción de Rusia en contra de la mayoría de los países que han prohibido a las aerolíneas rusas utilizar su espacio aéreo. Un comando armado saltó un velorio, tomó los rehenes de un grupo de personas y las fusiló en la vía pública la tarde de ayer en San José de García, Michoacán, poblado fronterizo con Jalisco. Las estimaciones extraoficiales indicaron 17 muertos. La ejecución videograbada por testigos significa la mayor masacre de este año. Las víctimas fueron colocadas en la puerta de un domicilio de pie con las manos en la nuca. Los ejecutores dispararon ráfagas sobre los detenidos, después desaparecieron los cuerpos. Incluso después de la masacre hubo un enfrentamiento a balazos. Anuncian los resultados de la reunión entre Ucrania y Rusia. El gobierno de Ucrania anuncia el fin de la primera ronda de conversaciones con representantes de su enemigo. Las partes se retiraron del recinto, cuya ubicación permaneció secreta por motivos de seguridad. Las delegaciones de Ucrania y Rusia se dieron cita en Bielorrusia para intentar encontrar una solución al conflicto armado que podría escalar y convertirse en uno de los más relevantes de este siglo. Ambas delegaciones regresaron a sus capitales para consultar con sus gobiernos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte el lunes 28 de febrero a las tropas rusas que salven sus vidas y se retiren. Al tiempo que afirmó que los ucranianos se mantienen firmes en la lucha contra la invasión rusa. Al llegar este lunes, el quinto día de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, el presidente ucraniano alabó la respuesta inspiradora de los ucranianos y manifestó que habían demostrado lo que son realmente capaces al máximo. Al dirigirse a las fuerzas rusas, el presidente ucraniano dijo en un video publicado por el canal de Telegraph: "No confíen en sus comandantes, no confíen en sus protagonistas, salven sus vidas, márchense". El líder ucraniano también mencionó que su gobierno había tomado la decisión moralmente difícil de permitir que personas encarceladas con verdadera experiencia de combate fueran liberadas.